y no son el jugador número 12. Son los primeros en llegar y los últimos en irse. Por ello, se sienten los número 1. Ellos no son barristas, son gente que encontró en la tribuna una manera de vivir y una forma de morir. Los de la trinchera prefieren decir que no tienen un único líder. Sin embargo, varios de sus cabecillas mantienen con el resto una relación totalmente vertical. El que no se porta bien es de inmediato castigado con el uso de la fuerza. La consigna es alentar y portarse bien. Ustedes saben que acá corre la ley, ¿eh? Acá sí está corriendo la ley, porque es provincia. Así que desahuévense, no hagan huevadas acá. Los que han pagado 30 lucas. En 1992 se termina la idea de liderazgo único, ya que cinco jóvenes integrantes de la barra se sintieron con la capacidad de tomar tal lugar y no llegaron a ningún acuerdo. Ellos eran Misterio, Payet, Otsuki, Kurai y Foreman. Solo 4 años duró este liderazgo. En 95 surgieron desavenencias y la pelea entre ellos llegó a la tribuna. La trinchera vivía épocas de crisis. No fue sino hasta la llegada de Bonilla que las cosas se calmaron. Con él, la barra crema tomó otro rumbo. Se mantuvo la idea de verticalidad y fuerza, pero lo que se buscaba es mostrar a la barra como un cuerpo sólido, unido, disciplinado y vistoso. Si para imponer la disciplina interna es necesario recurrir a la violencia, no hay miramientos de ninguna clase. Aunque hemos hablado de líderes, definitivamente la barra crema tiene centenas de integrantes que están identificados con el barrio al cual pertenecen. Definitivamente, uno de los más importantes es el grupo llamado Holocausto del Rímac, que se ubica alrededor del Bombo, lugar donde están los líderes que no pertenecen a grupo alguno. Otros grupos importantes son los de Justicia del Cercado, Esto Nura de Maranga, Resistencia Norte de Jesús María, Camuflaje de San Miguel, La Turba de Magdalena y San Miguel y Soporte de Magdalena Nueva. Todos estos grupos se ubican al lado derecho del Bombo, en la tribuna del Estadio Nacional. Al lado izquierdo están básicamente los grupos que provienen de los conos norte y sur de Lima. Así tenemos al Lurigancho, Agustín Norte, la Brigada de Surco, Trauma de la Huaca Mateo Salado, La Causa de San Borja, Locura de la Victoria, Cuartel del Lince y los grupos de Breña, Los de Breña y Asalto. Sobre Holocausto, bajo la misma Torre Nacional, están Falange de San Martín de Porres y la Agulla de los Olivos. Como se aprecia, los barristas provienen de los sectores y los estratos más variados de nuestra capital. Incluso en otras ciudades hay grupos importantes, como Lolos de Arequipa y la Tribu del Cusco. Aunque el Bombo es muy importante para la trinchera, no es lo único, ya que requieren de otras cosas para darle vistosidad a la barra. Los integrantes llevan banderas y winchas de cajas registradoras que arrojan a la salida del equipo. También están las bombas de humo y los cohetones. Lamentablemente para ellos, todos estos objetos han sido prohibidos en las tribunas de los estadios, por los que tienen que ocultarlos en el mejor de los casos, o pagar, en el peor, para ingresarlos. En este tema, los de la trinchera denuncian a algunos integrantes de la Policía Nacional, porque según ellos, les cobran por cada objeto que ingresan. Así, según la misma denuncia, pasar algunos sacos de winchas cuesta 15 soles, 30 por pasar dos banderolas, entre ellas la oficial de la trinchera, y por las bombas de humo y los cuetones les cobran 50. Lo que no puede ingresar son las armas de fuego y punzocortantes que guardan en un lugar cercano al Estadio Nacional. Un momento importante es la llegada al estadio. Cada grupo se reúne por su cuenta y van llegando a un punto de concentración determinado un día antes por los líderes. Normalmente es por la avenida 28 de Julio, donde los cabecillas esperan en una cevichería reservada exclusivamente para ellos los días de fútbol. Así se van acercando al estadio. Un paso previo y obligado es en el restaurante La Terraza de Petit Tours, donde consumen algunas cervezas. Luego salen en disciplinada marcha y llegan al estadio. Antes de ingresar a la tribuna, llega el discurso ofrecido por alguno de los líderes. ¡Triunfo! ¡La bandera va a salir! ¡Vida!
momentos más esperados por todos los hinchas cremas en todos los sectores del estadio. La trinchera ingresa a la tribuna en ordenada marcha y cada integrante va ondeando su camiseta y algunos sueltan las bombas de humo. El espectáculo es impresionante, no solo para la vista, sino también para los corazones de la afición de Universitario. El grupo ha llegado a su trinchera, que defenderá hasta con su propia vida. El espectáculo dentro del estadio es emocionante, emotivo. Fuera de él, al término del encuentro, es otra cosa. Para viajar a provincia, la cosa cambia. Por ejemplo, el viaje último a Chiclayo le costó a cada integrante de trinchera 30 soles, cantidad que le era entregada a Jaimito. Con eso, pagaban el viaje en bus y la entrada al estadio, más no la comida. Algunos no llegaban a los 30 y empezaban a pedir de sol en sol dentro del mismo bus. Otros viajaban incluso sin dinero y luego en la ciudad tenían que obtenerlo. Hace unos años, Caradura, del grupo del Lurigancho, cayó muerto en la calle, alcanzado por una bala disparada por alguien que hasta ahora no ha sido identificado. Otros muertos famosos por la ruleta rusa han sido Rukeli y más recientemente Misterio. La trinchera no solo tiene historias de violencia, sino otras más bien anecdóticas. Su fecha de fundación es el 9 de noviembre de 1988. Algunos cuentan que semanas después de la fundación, un grupo de líderes que se encontraba en Huaral escribió el acta en una envoltura de cerveza. En ese momento no había mucha cusqueña en Lima y la otra hasta ahora no la consumen. Por ahora los de trinchera están interesados en alentar, ver a su equipo campeón y esperar que caiga Alfredo González. Definitivamente la trinchera norte está inmersa en un grave problema de violencia urbana, del cual no son ajenos ni la autoridad política, ni la policial, y tampoco los dirigentes del equipo. Como barra organizada, no tienen nada que envidiarles a las de Argentina. Algunos dicen que ellos son el jugador número 12. Ellos prefieren decir que son los número 1.